put that bitch down. Muy buenas a todos, chicos y chicas, soy RememberV2. Bueno, fijaros hoy lo que vamos a hacer. Os traigo el equipo más raro de todo el FIFA, ¿vale? Fijaros lo que voy a hacer. Buscamos un jugador por país o región. Vamos a buscar un país un poco atípico, un poquito raro, como es Qatar, por ejemplo, ¿vale? Y vamos a ver que no hay ningún jugador de ese país, ¿no? Hay muchos países que no tienen ningún jugador y hay algunos países que tienen tan solo un jugador, como es este caso. Yusuf, Zanzala, Barrera, Bru, Boice, Usain, Niri Sakire, ¿vale? Kochenkov. Bueno, estos jugadores ya estáis viendo, ahí os estoy dejando, aquí está el de Puerto Rico, ¿no? También, bueno, de La Garza, Donacien, Irawan, aquí tenemos a Muscat por el lado izquierdo, Brainburg, de centrocampista Alonso, bueno, este es muy conocido por todos, el salvadoreño Zeren, ¿vale? Aquí tenemos a Forte, rapidísimo, con 90 de ritmo, Taylor, que es nuestro jugador touch, y Kirsna, ¿vale? Nuestro skiller, porque tiene 3 estrellas en filigranas. El resto tiene 2, salvo en el banquillo, que también hay 2 que tienen 3, pero no los vamos a usar. Bueno, os pediría like, ¿vale? Por, bueno, no sé, por el invento este, ¿no? Por esta iniciativa. Y, por supuesto, vamos a probar a ver qué tal funciona. Aquí tenemos nuestro rival en el torneito de oro, como ya hice anteriormente, ¿vale? De jugar con esos vuestros jugadores favoritos. Pues en este caso vamos a jugar con el equipo más raro de todo FIFA. Decidme en los comentarios a ver cómo queréis que haga. Si queréis que haga como hice la vez anterior con el capítulo que se llamaba vuestros jugadores favoritos, ¿vale? Donde lo que hice fue dejar solamente los goles hasta la final, y para la final hice hacer un vídeo específico, pues para que vierais por lo menos cómo juega más extendidamente el equipo, ¿no? En este caso, bueno, lo he hecho en tan solo un vídeo todo. Bueno, más o menos me ha entrado y... bueno, no sé, hacérmelo saber, ¿vale? Por supuesto, bueno, pediría like, ¿vale? Por, no sé, pues por un poquito por esta idea, ¿no? Que yo creo que está bastante bien, y por las narices de jugar con un equipo así, ¿no? Porque prácticamente ya has visto... no me jodas. No me jodas. No, prácticamente tiene 54 de química, creo recordar, y no tiene skillers, o sea, me siento un poquito ahí maniatado, ¿no? Con el tema de las skills, no poder hacer un Berbatov o un sombrerito, alguna historia así, ¿no? Para salir del paso, aunque sea. Y bueno, pero es lo que hay, ¿vale? Los jugadores se me cansan muy rápido, ¿vale? Por lo menos la mayoría de ellos. He dejado, bueno, esto eran los octavos de final. Hemos ganado finalmente el partido 2-1. Ahora nos enfrentamos a este equipo, ¿vale? Que ya es un equipo, son equipos, ostras, que a ver, que parece una tontería. Igual dices, va, no es para tanto el equipo. Ostras, pero es que tú mira con lo que estoy jugando yo, ¿no? Que en principio acojona, dices, wow, tiene un touch ahí, ¿no? O tiene un tío que corre mucho, o tiene un jugador como Neymar o algo así y tal. Y acojona, acojona. Luego te das cuenta que realmente... es que prácticamente los jugadores son bastante parecidos. Ahí tenemos a Forte, que nos marcaba ese primer golito, minuto 28. Y bueno, ya estáis viendo, ¿no? Que, joder, pues que es una maravilla, ¿eh? Jugar, ya digo, o sea, hacer la prueba, de verdad os lo digo, ¿vale? Dejaros igual de tantos tots o tantas cartas especiales o tantos jugadores buenos, y probar otros jugadores que sean raritos así, como los que estoy usando yo. Mira, Alonso ahí para Muscat. Brainburg, que juega con Alonso, Alonso para Taylor, Taylor se la deja a Brainburg, Brainburg se la deja en bandeja para que marque Alonso, madre de Dios, qué golazo. Bueno, son jugadas así que podéis hacer con jugadores buenos, ¿vale? Pero también los podéis hacer con estos jugadores, y la verdad es que te sientes, es más gratificante, ¿vale? Que, bueno, pues que tu rival abandone en el minuto 38 porque no puede hacer prácticamente nada, ¿no? Se siente impotente. Bueno, este es nuestro rival en semifinales, y fijaros que este equipo, bueno, química 55, que es parecido a lo que tengo yo, más o menos, y tiene muchos bronces y no sé, también es una cosa un poquito rara, ¿vale? Bayern. Bueno, este es nuestro rival en semifinales, que, si ha llegado hasta semifinales con este equipo, malo no será, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Ahí teníamos el balón, el rechacillo, intentamos sacar el balón jugado. Ahí la tenemos. Venga, nos roban el balón, es Schweinsteiger.
Ojo que se la pasa Dybala. Dybala, el rechazo y gol. Bueno, empezamos perdiendo. Minuto 3, 1-0. Empezamos perdiendo el partidito. Sacamos nosotros. Vamos a ver si conseguimos la remontada. Irawan para Alonso, Alonso para Taylor. Se la devuelve otra vez a Alonso. Alonso con Forte, Forte para Taylor. Perdemos el balón. Ojo, no sé qué está haciendo aquí. Si cubrir el balón, o es que se le ha quedado sin pilas el mando, o no lo sé, pero mira, me aproveché. Yo no lo sé. No sabía si estaba. No sé lo que le pasó, pero vamos, me aproveché de la jugada y empaté el partido. Ahí está, Irawan con Alonso. Alonso con Zeren. Zeren para Alonso otra vez. Braywood. Venga, vamos Taylor, vamos Taylor, vamos Taylor. Aquí está nuestro jugador. ¡Sí, gol! Gol de Taylor. La verdad es que este tío está muy bien, porque al ser el Touch tiene bastante velocidad, 85, y es bastante fuertote, ¿no? Se le ve bastante fuertote, y entonces, pues bueno, pues eso hace que no sé, pues que está guay. Bueno, ahí, qué generoso Alonso para devolvérsela a Taylor la pared, para que este marque el 1-3, minuto 22. Venga, vamos, chicos, vamos, que conseguimos llegar a la final con este equipo. Bueno, este equipo hice un directito ayer y lo presenté, ¿vale? Pero bueno, como tampoco había mucha gente viendo el directo, pues digo, va, voy a hacerle un vídeo, ¿no? Porque yo creo que este equipo merece la pena. Vamos a ver, solamente por la idea, ¿no? Por la originalidad, por así decirlo. Ahí está Kirsna. La va a poner, la pone, el balón rechaza, la coge el portero, Braybur, ojo el disparo, gol. Haciéndole caño a su propio jugador, pega en el palo, acaba entrando, 1-4, se perdió la conexión con el rival, nos vamos hasta la final. Venga, ¿podremos ganar la final? ¿Podremos ganar la final? Yo os recuerdo que en PlayStation 4 aún no he ganado un torneo de estos, bueno, tampoco he jugado prácticamente nada, ¿no? Pero la otra vez con los jugadores que... vuestros jugadores favoritos, ¿no? Con aquel vídeo que decía, conseguí llegar a la final, la perdí en los penaltis. Bueno, pues ahora hemos llegado a la final, ahí tenemos Javito, Mikel y Bayern, a ver a quién nos enfrentamos en la final. Vamos a ver, bueno, nos saca un equipo con química 91, valoración 81, bastante bueno, de la BBVA. Bueno, vamos a ver qué ocurre contra él, vamos a ver si somos capaces de ganar o no, a ver si conseguimos ese sobre en PlayStation, pues ya sabéis que, bueno, vengo de Xbox, ¿no? Básicamente, ahí está Taylor para Forte, el rechacillo, otra vez Taylor, ¿cómo no? El Taylor este, ya digo, es un poco maquinita, ¿vale? Ese, digamos, de lo poco que se salva este, y Alonso, el centrocampista, aunque os diría que en este equipo no me ha gustado mucho Alonso. Pero bueno, bien, bien, ¿vale? O sea, como el resto, quiero decir, ¿no? Que no ha destacado, el que más ha destacado, por supuestísimo, ha sido ese jugador Touch, Taylor. Bueno, ahí se nos acaba la pila, bueno, se nos acaba la pila del mando, no, ya sabéis, bueno, los que más seguís el canal ya sabéis que se me suele apagar el mando porque juego con un mando de Xbox en PlayStation, ¿vale? Y se me suele desconectar y bueno, pues esa es la lástima, así es que 1-1, nos meten el golillo ese, ¿no? Ahí está, Forte tiene el balón por la banda, vamos a ver qué se inventa, se para, la toca atrás para Zeren, Taylor, bueno, perdemos el balón. Ahí hay un poquito de jaleo, Zeren para Taylor, Taylor para Alonso, ¡Alonso gol! Y si antes hablaba, ¿no? Ahí está el gol de Alonso, que marca el 2-1, minuto 51. Venga, vamos allá, que se puede, chicos, que se puede. Ahí juega Koke, Koke con Vidal, Vidal para Rakitic. Ojo a Rakitic, el disparo y gol. Bueno, el portero, os diría sobre el portero que tengo, que para ser plata de 60 y algo, ¿vale? Me ha hecho buenas paradas durante el campeonato y la verdad es que bastante contento con él, ¿eh? Ahí está Kirsna, pero no el de 5 skills, sino el de 3. Para Taylor, Taylor por arriba para Forte, Forte el disparo y gol. 3-2, nos desmarcamos con ese golito de Fonte. Bueno, jugador, ya digo, Fonte es el único jugador así rápido, ¿no? Que tengo, que tiene 90. Ahí está Taylor. Taylor otra vez se la pasa elevada para Kirsna esta vez. Y fijaros, ¿no? Taylor con dos vaselinitas da dos asistencias de gol, ¿no? Y nos ponemos 2-4. Y en el minuto 90 nos meten el 4-3 sin tiempo para más. Ganamos el partido, ganamos el torneo. Somos campeones con el equipo más raro de todo el FIFA, ¿vale? Ya sabéis, un único jugador de cada nacionalidad. O sea, por ejemplo, chipriotas. Hay tres, ¿vale?
por eso mismo no pongo ningún jugador de Chipre, porque hay tres. Tienen que ser exclusivamente jugadores que solo sea, que solo haya uno en un único país, ¿vale? Bueno, yo creo que me habéis entendido claramente, pero bueno, por si acaso, ¿vale? Ganamos el torneo, chicos. Bueno, vamos a ver, porque nos daban algunas moneditas, ¿vale? Y además nos daban un sobre, nos dan 2000 monedas, como estáis viendo ahora, y un sobre de oro. Vamos a ver qué nos toca en ese sobrecito de oro, ¿vale? Venga, a ver si hay suerte y nos toca algo medio decente. Vamos a ver. Bueno, ya sabéis que darle like, ¿vale? Y compartir el vídeo para que lo vea más gente. Bueno, nos toca Moses. Tampoco esperaba que nos tocara una gran... No sé, algo así, Ribery, un Ibrahimovic o algo así, ¿vale? Bueno, ya sabéis, chicos, lo dicho, ¿vale? Like, compartirlo, un saludito, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!